Krishna prastaya bhutale simate bhakti vedanta sami iti namine Vishnu padaya daya bhutale bhakti vedanta sami Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pachanine Nivasetsa Sunjavari Paskatsa Desatarine Saraswati Deve Las pirámides, misteriosas estructuras antiguas, por Bhakti Tirtha Swami. Hoy en día, no hay muchos temas que generen tanto interés, especulación y conjetura como las pirámides. Por siglos, los mejores arqueólogos, piramidólogos y egiptólogos han tenido dificultad al explicarla. El enfoque que se tomará aquí no es un típico análisis histórico o una evaluación sociológica. Nuestra meta no es disminuir la gran cantidad de investigación que se ha hecho en esta área por estudiosos competentes. Nosotros queremos ir en otra dirección, la que examina las implicaciones espirituales de las pirámides. Hechos interesantes y asombrosos. La palabra pirámide en sí misma estimula un gran interés. Se ha escrito que un tipo de pastel de arroz de una forma en particular era popular en la antigua Grecia, referido como pirámide. Algunos creen que era el origen de la palabra pirámide. La raíz más lógica de la palabra viene de la interpretación de las palabras griegas piro, que significa fuego, y mesos, que significa mitad, refiriéndose a los rituales de fuego que los griegos antiguos observaron en las estructuras de piedra que ellos visitaron en Kemet, Egipto. La Enciclopedia Británica afirma que el nombre egipcio de la pirámide era Mer o Meru. Un hecho interesante es que el nombre Meru también se encuentra en la antigua Kushite y culturas védicas. La palabra Kushite es un término usado para describir a los habitantes de la tierra de Kush. La gente de piel oscura que habitó el área que ahora es parte de África del noreste. En la cultura kushite está la antigua capital conocida como Meroe y en los Puranas la montaña de los dioses se llamó Meru. Este lugar de residencia de los semidioses se describe en el Bhagavata Purana como una pirámide en forma de pico. Esto nos lleva a la visión de que la forma de la pirámide es representativa del monte Meru. Las pirámides no solo existen en el continente africano, sino también en América Central y Sudamérica. México, Campuchea, Etiopía, Somalia e India. La presencia de estas estructuras alrededor del mundo resalta el hecho de que hubo un tiempo en que existió una sola cultura mundial, que consistía de un único imperio conocido como el Imperio Kushite. Más de 80 pirámides se construyeron a lo largo de las orillas del Nilo en la antigua Kemet. El tamaño de las pirámides es sorprendente. La gran pirámide de Giza, construida para el rey Khufu, contiene más de 2 millones y un cuarto de millón de bloques de piedra. Cada bloque pesa un promedio de 2,5 toneladas. Originalmente midió 481 pics y cubría una base de 13 acres. La pirámide del Sol, en Teotihuacán, México, tiene una base incluso mayor que la pirámide más grande en Kemet. La estructura de las pirámides incluye muchas cámaras. Hay túneles que conectan subterráneamente las pirámides de Giza. Algunos de estos túneles conducen a la parte íntima del planeta Tierra. Se ha documentado que un río se puede encontrar en la base de las pirámides. Esta agua es de importancia espiritual, ya que representa la barrera entre los mundos materiales y espirituales. Las pirámides son tan impresionantes que hace mucho que se les puso entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Las pirámides asombran tanto a los científicos como a las personas seculares. Se puede obtener mucha información acerca del cosmos mediante el estudio de la construcción y función de las pirámides. Muchos expertos creen que las pirámides son tan importantes que una vez que se comprendan, la mayor parte del misterio de la existencia humana del planeta quedará aclarado. ¿Quiénes eran los egipcios? Frecuentemente nos preguntamos si las pirámides fueron construidas por gente como nosotros. Incluso con la mejor tecnología no podemos reproducir ni una pequeña réplica de la Gran Pirámide. La compañía Nikon de Japón una vez trató, sin éxito, de construir una considerable pirámide usando tecnología moderna. Un infortunio tras otro los forzó a abandonar el intento. Cuanto más entendamos quiénes eran los egipcios y con quién estaban conectados, podremos entender cómo fue posible que crearan tan magníficas estructuras y por qué no pueden ser duplicadas hoy en día. Las estructuras nos dicen que en los tiempos antiguos había una sola masa terrestre que cubría este planeta. En el Bhagavata Purana se le llamó Jambudwip y frecuentemente se le refiere como Pangea. Esta masa terrestre se dividió en 9 secciones, llamadas continentes o barzas, por diferentes gamas de montañas que fueron parte de la montaña central, el monte Meru. El volumen de Meru ahora está enterrado dentro del cuerpo de la Tierra con solo el pico visible. De los 9 continentes, solo 7 permanecen visibles. Los otros 2 se sumergieron durante la última reordenación y cambio continental de la Tierra. Los 2 continentes perdidos fueron popularmente conocidos como Mu y Atlántida. Algunos creen que los egipcios eran descendientes de la gente de Mu. Otros proponen que fueron producto de los primeros kushites que existieron en Nubia, Etiopía y Sudán. La gente de Mu y Atlántida tenía grandes habilidades metafísicas. Eran conscientes de Dios, altamente sensibles, amorosos, comunales y muy armoniosos espiritualmente. Los atlantes eran expertos en la conversión de energía y el misticismo, y eran intelectuales y mentalmente muy avanzados. Sin embargo, no eran tan espirituales como la gente de Mu. La tierra de Mu fue destruida debido a un cambio en el eje de la Tierra. Después de que cayó Mu, algunas de las personas emigraron a la Atlántida, la cual también fue destruida después. Ambas caídas fueron aceleradas por el uso equivocado del conocimiento místico. Después de que estas 2 masas terrestres fueron destruidas, la mayoría de las almas dejaron sus cuerpos y fueron a otros planetas o universos. Algunas almas fueron prevenidas y tomaron refugio en el interior de la Tierra. Estas entidades fueron las que volvieron a poblar el planeta. Esto es similar a la situación actual, donde algunos líderes han sido advertidos de reubicar a sus comunidades en ciertas áreas para prepararse para calamidades venideras. Cuando una nueva fase de la civilización humana comenzó nuevamente en la Tierra, aquellos que permanecieron en el planeta propagaron las especies. Algunas almas que habían dejado sus cuerpos durante la destrucción regresaron. Aquellas almas que tomaron refugio en el interior de la Tierra no se integraron inmediatamente a las actividades de la superficie. La descendencia de aquellos que propagaron las especies naturalmente heredó un conocimiento superior acerca del cosmos. Un segmento importante de la gente de Egipto poseía este antiguo conocimiento. Esto explica la paradoja que frecuentemente desafía a los historiadores. Nunca existió un momento en que los antiguos egipcios fueran primitivos. Siempre tuvieron un gran nivel en sus logros. La gente del interior de la Tierra. Cada planeta está poblado en el interior, así como en el exterior. Dios es tan fantástico que la vida se puede encontrar en todas partes. Las entidades del interior de la Tierra están muy cerca de nosotros. Han obtenido mucha sabiduría porque huyeron de actividades tales como la guerra y catástrofes naturales. Fueron capaces de sobrevivir porque su conciencia es compasiva y amorosa. Ya que ellos tienen una naturaleza sutil, no siempre se manifiestan en este plano. Pueden elegir si quieren ser visibles o no. Los seres del interior de la Tierra tienen la capacidad de visitarnos. Usando conversión de energía, estos seres tienen la capacidad de crear campos de fuerza que pueden penetrar el océano, abriéndolo hasta permitir que sus embarcaciones entren o salgan. Un ejemplo es el Triángulo de las Bermudas. Los buques y aviones que desaparecen tienen que ver con la gente del interior de la Tierra. A veces, la gente del interior de la Tierra ocasiona huracanes y erupciones volcánicas como una reacción a las pruebas de bombas nucleares en su atmósfera. Otras veces, tienen la necesidad de liberar una energía en particular que frecuentemente se manifiesta en la forma de temblores o volcanes. Sin embargo, la verdadera razón de estos fenómenos es el karma colectivo de los individuos que están sobre el planeta mismo. Los antiguos egipcios se relacionaban a los seres de Mu y Atlántida, y tenían un completo conocimiento de los seres del interior de la Tierra. Eran seres muy poderosos, con gran conocimiento y contactos extraterrestres. Mucho de lo que se realizó con respecto a las pirámides fue debido a estas conexiones. La construcción de las pirámides. Hay numerosos y variados relatos de cómo se construyeron las pirámides. El historiador griego Heródoto afirma que grupos de 100.000 hombres trabajaron por 20 años para construir la Gran Pirámide. Otras versiones son que 4.000 obreros especializados trabajaron por todo el año. Muchos tienen la concepción de que las piedras fueron arrastradas en rampas que crecían mientras las pirámides se hacían más altas y que las rampas fueron después desmanteladas. Algunos investigadores cuestionan estas teorías. Por ejemplo, dicen que para que la teoría de la rampa sea verdadera, las rampas tendrían que haber sido más sofisticadas que las pirámides mismas. Tendrían que haberse expandido y extendido tan rápidamente que hubiera sido imposible construir las pirámides. La información con respecto a cómo se construyeron las pirámides es conocida por algunas sociedades secretas, especialmente la orden masónica. El arquitecto más importante de las pirámides fue Imhotep. Él fue responsable del conocimiento de las escuelas místicas. Imhotep fue considerado una encarnación del Hijo de Dios, y así tenía la misma categoría que Jesús, un representante empoderado de la divinidad. Por más o menos 2 años y medio, Imhotep planeó la construcción de las pirámides más importantes. El trabajo real tomó menos de 6 años. ¿Cómo es esto posible, cuando los científicos que basan su estimación en la tecnología moderna sostienen que la Gran Pirámide no pudo haber sido acabada en menos de 20 años? Un aspecto clave fue el uso de la energía láser para cortar las piedras. Esto explica el corte liso de los bloques que asombran a los científicos. Otro aspecto crítico fue que mediante el proceso de conversión de energía y aumento de vibraciones, los egipcios fueron capaces de contrarrestar la gravedad y literalmente levitar las piedras con un mínimo requerimiento de energía humana. Así fue como fue posible la construcción de las pirámides. Para muchas personas, este punto de vista puede parecer bastante inverosímil, pero consideremos la extensa cantidad de conocimiento que nuestros científicos contemporáneos han adquirido con mucho menos capacidad que los antiguos egipcios. Entonces, prácticamente, ahí debe haber existido un conocimiento de tecnologías superiores que no ha sido todavía descubierto por las mentes de hoy en día. Las pirámides, lugares de veneración o tumbas de muerte. Ha habido una gran especulación sobre el propósito de las pirámides. Se ha dicho mucho sobre la presencia de los cuerpos de los faraones encontrados en las cámaras interiores de las pirámides y la gran riqueza que se puso junto a ellos. Esto ha llevado a la percepción de que las pirámides funcionaran como cámaras elaboradas de entierro para los muertos. Sin embargo, el propósito de las pirámides era mucho más grandioso que esto. La función principal de las pirámides fue para adorar al Señor Supremo y a los muchos semidioses que lo servían. Los antiguos egipcios se consideraban descendientes del Sol, parte de la dinastía solar. Las culturas antiguas se consideraban descendientes del Sol o de la Luna. Este es el caso de la gente de Somalia, donde Soma significaba luna y Alí significa Dios. La montaña Kilimanjaro también se conoce como la montaña de la luna. En Egipto, la adoración al sol fue prominente. Ra era el nombre del sol. En sánscrito, Ra significa luz resplandeciente o brillante. En el Bhagavata Purana se encuentra la afirmación que la gente generalmente adoró al Señor Supremo en la forma de Surya Narayan, quien es el dios del sol. Las pirámides se usaron como templo donde se hacían sacrificios de fuego y se desempeñaban rituales. La pirámide era como un universo en miniaturas en que se representaba las estructuras del universo, desde los planetas subterráneos hasta los planetas celestiales y hacia el reino espiritual. El mundo espiritual se representaba por el cenit o la punta de la pirámide, donde se encajaba una piedra negra o amanite, una representación del Señor Supremo. Es interesante darnos cuenta que en el idioma egipcio las palabras de amén o amonón quiere decir escondido. Y similarmente, en sánscrito, la misma palabra amonón significa Dios escondido. Las palabras Aum o Amonón en la cultura védica representan a la divinidad o a Dios en una forma oculta. Otra de las funciones importantes de las pirámides fue actuar como un elemento de navegación para seres extraterrestres. La primera vez que fueron construidas, las pirámides se revistieron de piedra caliza y podían ser vistas a millas y millas. Las pirámides eran como amplificadores que permitían la comunicación entre los sacerdotes y estos seres. La construcción perfectamente hecha permitía que tal comunicación se hiciera posible, Dicha comunicación entre aquellos sobre la tierra y los otros seres era común en ese entonces. La adoración tan precisa y elaborada en que los sacerdotes de los templos se ocupaban creó una atmósfera apropiada para contactar a los semidioses. No solamente los semidioses iban y venían libremente, sino que tenían intercambios personales con los seres terrestres. Estas relaciones eran posibles a causa de la pureza de conciencia de los habitantes de la Tierra. Cuando la conciencia colectiva se volvió menos consciente de Dios y más degradada, estos tipos de intercambios disminuyeron en frecuencia. La transición del alma. Para entender mejor por qué los cuerpos se ponían en las pirámides, se tiene que examinar la filosofía egipcia. Los egipcios creían que como el faraón era un representante de Dios, él se convertiría en un dios en su muerte. Por lo tanto, eran muy particulares acerca de los arreglos hechos para él, tanto en vida como en muerte. Una vez que el representante de Dios dejaba el cuerpo, él se colocaba en un templo llamado Samadhi, o lugar de trance final, en su propia cámara asignada dentro de la estructura piramidal del templo. Esto se hizo porque el rey o faraón era considerado un representante divino de la divinidad suprema. Ya se consideraba que su cuerpo estaba espiritualizado, no se podía deshacer de éste de una manera ordinaria. Esta práctica de poner a los representantes de Dios en cámaras especiales para sepultura todavía ocurre en la India moderna de hoy en día para los maestros espirituales, ya que se consideran como santos reverenciados. Estos samadhis se encuentran en las estructuras de templo y llegan a ser lugares de peregrinaje para aquellos que buscan adelanto espiritual. Los egipcios creían en el concepto del Ba y el Ka. El Ba es el alma y el Ka es un duplicado espiritual del cuerpo físico. El Ka es espiritual por naturaleza, creado al nacer y liberado por el cuerpo en la muerte. Los egipcios creían que el alma, el Ba, permanecía dentro de la momia del faraón en la región del corazón y que el Ka viajaría entre el universo material y el universo espiritual. El Ka podía ir y venir mientras el cuerpo físico pudiera reconocerse. Así que frecuentemente se ponía una estatua de la persona en la tumba y una máscara a semejanza de la persona se ponía sobre la momia. Los egipcios creían que una vez que la persona era puesta en una tumba, el viaje a las cámaras de juicio empezaría. Al final de ese viaje, las actividades pasadas del alma serían juzgadas por un panel kármico, el cual determinaría su próxima vida, basados en sus actividades durante la vida pasada. La conciencia y compromiso al servicio serían factores que eran considerados por el panel. El dios Anubis pesaría el corazón de la persona difunta en contra de la pluma de Mat, la diosa de la justicia. Entre más karma negativo hubiera acumulado la persona, más pesado sería el corazón. Si el corazón era demasiado pesado, sobrepasaría a la pluma y el corazón sería consumido por un monstruo. En esta concepción, el alma entonces llegaría a ser un espíritu perverso para siempre en oposición a los dioses. Si el corazón pasaba la prueba, entonces iría a vivir con Osiris en Yalú, el reino celestial. Hay una conexión evidente entre la cultura egipcia y la de Sudán, Etiopía y Ghana. Por ejemplo, hay muchas similitudes entre las actividades privadas del faraón y aquellas del Asantehene, el presidente cultural de Ghana. Esto no es sorprendente, porque la historia nos dice que cuando los egipcios dejaron Egipto, emigraron a Sudán y Ghana, donde todavía está disponible una pequeña parte del conocimiento de las prácticas antiguas. Hemos observado personalmente estas prácticas similares en nuestros intercambios con el Asantehene. Siempre hay una persona sentada al pie derecho del Asantehene, representando su alma. Esta persona es comúnmente un muchacho joven llamado Kra, que significa alma en la lengua acán. En Egipto, cuando los faraones dejaban sus cuerpos, comúnmente no se iban solos. Algunos asistentes cercanos se iban con ellos. Cuando el Asantehene deja su cuerpo, los asistentes personales más cercanos en su servicio se irían con él. Incluso recientemente, otras 100 personas también tenían que irse. Cuando el Asantehene deja su cuerpo, su muerte no es comúnmente anunciada por un tiempo. Cuando se anuncia, los individuos que se deben ir con él ya han sido elegidos. Aquellas personas que son parte del medio ambiente interno han sido enterradas para este papel y serán asistentes de aquí en adelante. Así, las prácticas que existieron miles de años atrás todavía operan hoy en día. Adoración a la deidad. ¿Una idolatría? Los templos del antiguo Egipto tenían estatuas magníficas que los egipcios adoraban. Ellos tenían la comprensión de que una esencia viva moraba dentro de esas estatuas. La Biblia condena la adoración de ídolos, pero esta práctica no era adoración de ídolos. La adoración de ídolos existe cuando la gente crea algo de su propia imaginación y después veneran esa invención como a Dios. En un sentido, la adoración de ídolos es cualquier cosa que considere más importante que a Dios, ya sea un automóvil, su casa o su trabajo, cualquier cosa que se tenga por sobre la prioridad de servir a Dios. Se ha desarrollado una confusión en lo que concierne a la diferencia entre la adoración a una deidad y adoración de ídolos. Mucha gente confunde a las deidades como ídolos. En la adoración a la deidad se recitan mantras que invitan a la presencia espiritual en lo que, por el aspecto externo, parecería ser madera, piedra o mármol. Así como el viento puede entrar en un edificio, ciertos elementos espirituales pueden entrar a una estructura física. El alma está dentro del cuerpo físico, pero cuando el alma se va, al cuerpo se le llama cadáver. La confusión ocurre cuando los no iniciados piensan que la forma externa es la misma esencia espiritual. La práctica diaria de los sacerdotes en la adoración a la deidad. Muchas tradiciones religiosas tienen algún tipo de forma la cual adoran. La reverencia para el ícono sirve como un catalizador para el crecimiento espiritual. Originalmente, la adoración a la deidad tenía estándares autorizados que describía cómo el sacerdote tenía que construir la estatua y autorizaba las técnicas para su adoración. Si pudiera viajar en el tiempo y testificar la adoración diaria a la deidad en Egipto, observarían muy detalladamente actividades devocionales con un fin determinado. Antes del alba, se preparaba la comida de los dioses y al amanecer los sacerdotes y las sacerdotisas despertaban al dios con melodías y canciones mientras iban en procesión al templo. Los sacerdotes que habían experimentado purificación entraban al templo y procedían a bañar, vestir y decorar a la deidad con ornamentos costosos. Después quemaban incienso dulce y ofrecían el alimento y bebidas que habían preparado. El alimento que ahora se consideraba santificado era removido y después distribuido entre los sacerdotes. Al mediodía y por la noche, comidas adicionales se cocinaban y ofrecían a la deidad. En la noche se ponía a dormir a la deidad. El cuarto se purificaba con incienso y era barrido cuidadosamente y ordenado para las actividades del siguiente día. Al estudiar la vida diaria de los sacerdotes del templo, comprendemos que no estaban involucrados en una actividad caprichosa inventada por sus mentes. Sus vidas reflejaban los rituales y técnicas autorizadas con las que ellos adoraban a las deidades. Se les permitían muchos privilegios a los sacerdotes, pero también se esperaba que llevaran vidas simples y austeras. Tenían normas altas de limpieza y comían y bebían moderadamente, absteniéndose de ciertos alimentos tales como el cerdo y el pescado. Se bañaban 2 veces al día y afeitaban sus cabezas y cuerpos cada 3 días. Sus ropas eran simples lienzos blancos y usaban sandalias blancas. No a todos los sacerdotes se les permitía desempeñar la adoración a la deidad. Tenían que ser autorizados por maestros espirituales. Había varios niveles en el sacerdocio asignado a cada semidios. Algunos sacerdotes vestían ropa distintiva para mostrar su posición. El sacerdote, que era responsable de cantar los mantras, siempre vestía una faja a través de su pecho. Estas prácticas diarias de un sacerdocio antiguo se pueden ver hoy en día en las vidas de los sacerdotes brahmanas del sur de India y los sacerdotes de fetiche de África Occidental. Incluso hoy en día, muchas de estas prácticas permanecen intactas. Sin embargo, debido a la baja conciencia en la presente civilización humana, se recomienda que la gente no se involucre en la adoración a la deidad en el mismo grado como se hacía en el pasado. Mantras místicos. Existen 2 principales técnicas de mantras, las cuales involucran repetición. Una es la repetición verbal y la otra es en una forma escrita. Ambas son muy potentes en afectar la conciencia. Este arte de repetición de mantras es conocido por personas de las diferentes escuelas ocultas que han adquirido este conocimiento confidencial. Escriben ciertos mantras sobre sus propios cuerpos o cantan ciertos mantras para alejar la energía negativa y atraer energía positiva. En Egipto, Cuando se desempeñaban los rituales de muerte, el sacerdote escribía diversos mantras en el pecho de la momia. Los sacerdotes también escribían mantras para protección sobre amuletos y los colocaban alrededor del cuello de la momia. El libro egipcio de la muerte, también conocido como el libro para salir al día, explica ciertos rituales acerca de cómo abrir la boca. Esto no se refiere a la boca física, sino al llamado del Ka a la estatua de su propietario, dotando a la estatua con las facultades de una persona viva. Todo esto se hacía con el poder de los mantras, o ekau, escritos en el cuerpo de la momia o sobre la estatua de la persona. Cuando recitamos un mantra, estamos invocando la energía con la que el mantra está asociado. Esto es similar a cuando decimos el nombre de alguien. Estamos atrayendo a esa persona hacia nosotros. Los mantras también proveen protección en las tumbas para que cuando los intrusos entraran fueran víctimas de una maldición. En muchos casos, los ladrones murieron cuando forzaban la entrada de las tumbas. Las muertes de los intrusos estaban arregladas por dos mecanismos. El primero involucraba al sacerdote, que creaba un potente campo de fuerza al recitar mantras. El segundo, los sacerdotes eran tan expertos en ciencia que podían arreglar que la radiación afectara las células de una persona que entrara, ocasionando una reacción inmediata. El canto de mantras es tan potente que ciertos sacerdotes antiguos podían quitarle la vida a alguien. Incluso hoy en día, hay personas, especialmente en India, África y Sudamérica, que conocen la ciencia del canto de mantras y pueden sanar al enfermo mediante el proceso de la vibración sonora. Antes de que las ceremonias para ciertos ritos de pasaje se desempeñaran, el sacerdote recitaba mantras específicos para que los participantes pudieran reconocer el poder del sacerdote. Siempre debemos recordar que las actividades como el canto de mantras y adoración a la deidad deben ser tomados bajo de la modalidad de Señor, que se haga su voluntad. Estas tecnologías espirituales realmente nos permiten hacer conexión para ayudar a que nuestra conciencia se enfoque en la voluntad del Señor, entendiendo que el Señor está siempre presente para nosotros realmente. Revelando la función de las órdenes secretas. Algunas escuelas de misterio tuvieron que hacer sus prácticas secretamente para proteger la sabiduría antigua, y únicamente enseñaban lo disponible a los iniciados. Sabían el peligro que había con ofrecer este conocimiento abiertamente. La gente común abusaría de su poder. Históricamente, estas órdenes secretas no exponían ciertas verdades, sino que las guardaban para un círculo interior. Esta práctica no era elitista. Los miembros sabían que podían dañarse a sí mismos y a los otros si el conocimiento confidencial cayera en manos de los no iniciados. Un ejemplo son los sacrificios de animales, que era un ritual legítimo efectuado por gente calificada con ciertas condiciones. Al tomar la vida del animal, el sacerdote podía enviar al animal a un reino más elevado o podía arreglar que el animal recibiera otro cuerpo en una mejor especie. Así, esta era una actividad de liberación. Ahora la gente desempeña sacrificios de animales sin el conocimiento o conciencia adecuada. Por lo tanto, atraen efectos negativos, indeseables, sobre sí mismos y el ambiente. Los sacerdotes de las pirámides de Egipto tenían un poder y conocimiento tremendo, pero el conocimiento se fragmentó cuando el planeta pasó por levantamientos y el sacerdocio llegó a contaminarse con corrupción y manipulación políticas. El conocimiento eventualmente se diluyó y degeneró en muchas de las instituciones religiosas que se ven hoy en día, con sus consejos ecuménicos e intereses materialistas. Sus dirigentes gradualmente comenzaron a cambiar uno tras otro hasta que la tradición original ya no se reconocía. Antiguas estructuras, maestras modernas. Las pirámides y las actividades dentro de ellas eran templos para transmitir mensajes espirituales y hacer contacto espiritual. Permitieron la amplificación de los pensamientos y comunicación con entidades más elevadas para la invocación de ciertas bendiciones y después para la preparación del cuerpo para su conexión con los mundos después de la muerte física. Las pirámides nos ayudan a apreciar el conocimiento profundo que se revela mientras vemos dentro de nosotros mismos y penetramos niveles más profundos de conciencia. Las pirámides también nos mantienen conscientes de la comunicación y cooperación que puede existir entre los diferentes planos de actividad. Estas magníficas estructuras nos recuerdan conectarnos de nuevo con nuestra fuente, el Señor Supremo, para ser empoderado y hacer el trabajo necesario para la elevación espiritual del planeta. Primera pregunta. Por favor, explique los efectos de los mantras. Respuesta por Srila Bhakti Tirtha Swami. El sonido tiene efectos en la materia. Usted puede manipular la materia a tal grado que ésta comience a cambiar de forma. Una soprano puede cantar una nota que, retenida suficientemente, puede romper un vaso. Las vibraciones sonoras de diferente calidad tienen efectos. Efectos diferentes en la conciencia y diferentes efectos en la materia. Estos efectos pueden ser vistos incluso en la música. Ciertos tipos de música nos hacen agresivos, lujuriosos o excitados. Otros tipos de músicas nos aumentan la relajación y la somnolencia. Así, el sonido afecta a la conciencia tanto como a la materia. Esta afecta al cuerpo sutil y tiene una influencia en cómo funcionan las moléculas y las células. Hay sonidos específicos que tienen efectos específicos. Estos sonidos se pueden canalizar y usar para elevar o degradar la conciencia. Siguiente pregunta. Dada la información compartida acerca del antiguo Egipto, ¿cómo es que aquellos que se identifican como Egipto pueden dirigir de una menor manera sus estudios de Egipto y sus viajes a Egipto para un crecimiento espiritual óptimo? Respuesta por Bhakti Tirtha Swami. Si usted proyecta su conciencia a Egipto, entonces proyecta su conciencia al universo, porque la gente de Egipto tuvo un control importante del planeta entero. Venían de diferentes periodos del tiempo y tenían conocimiento de toda la Tierra. Incluso tenían conexiones con otros planetas. Este conocimiento se refleja en la concepción de actúa localmente, pero piensa globalmente. Ya que dirigían sus energías hacia sus actividades inmediatas, pero también tenían una arena de actividad y visión extensa. Ustedes también tienen que actuar local y globalmente y pensar en términos interplanetarios. Como tienen que ser prácticos, actúa localmente, pero no se permitan a sí mismos estar estancados. De esa manera, están incluyendo más variables de realidad y considerando cómo se correlacionan e interactúan. Entonces, se alinearán más con las leyes del Supremo y serán capaces de seguir esas leyes. Siguiente pregunta. Parece que las pirámides se están volviendo una moda en la que mucha gente se enfoca en el poder de la pirámide. La gente pone objetos debajo de las pirámides o se sienta debajo de pirámides buscando experiencias místicas. Yo he experimentado estos tipos de cosas, pero la emoción se me ha acabado. ¿Qué no tenemos que buscar algo más elevado que experiencias meramente emocionantes? Respuesta por Bhakti Tirtha Swami. Este es un muy buen punto. A veces, cuando somos nuevos en el sendero espiritual, el Señor nos da experiencias inusuales. Así, ocurren ciertos fenómenos psíquicos o experimentamos un poco de bienaventuranza. Entonces, después de un tiempo, todo desaparece y empezamos a buscar esa misma experiencia, tratando de capturarla de nuevo. El Señor nos da una probadita de lo que es posible para poder aumentar nuestro deseo y para animarnos a seguir avanzando. Sin embargo, la meta no tiene que ser meras experiencias metafísicas o psíquicas, pues se pueden volver distractores, aunque a veces se requieren para demostrar la existencia de algo más allá de nuestra experiencia usual o para animarnos a explorar niveles más sutiles. Hasta cierto punto no son importantes. Los fenómenos metafísicos y paranormales ocurrirán a nuestro alrededor sin que intentemos perseguirlos. Perseguirlos puede conducir a una dependencia y se pueden tornar adictivos, así como si tomáramos una droga. En tales circunstancias, el deseo de poder y control y de habilidades inusuales finalmente impulsa hacia un lado el amor por el Supremo y queda solo como trasfondo. Al crecer espiritualmente, empezamos a aprender que el proceso verdadero ocurre internamente. Diversos guías, tales como libros, enseñanzas y personalidades físicas o espirituales, están disponibles para ayudarnos a medir nuestro progreso. Todo esto nos ayuda a observar dentro de nosotros mismos desde diferentes ángulos para descubrir el verdadero curso de acción, el cual finalmente es movernos a un lado y permitir que el Señor conduzca. Este proceso no requiere que abandonemos nuestra identidad para ser esclavos o para ser mansos y sumisos, sino que nos pide desarrollar una fe lo suficientemente fuerte para permitirnos decir un día: querido Señor, desde hoy en adelante soy tuyo. y decirlo verdaderamente. Después, todo se vuelve disponible. Eventualmente, nosotros alcanzamos el punto de realizar que hemos estado tratando de estar en el asiento del conductor por tantas vidas. Por muchas vidas, hemos estado buscando lo que queremos y no lo que necesitamos. A veces, hasta hemos recibido lo que quisimos, solo para descubrir que todavía no estábamos satisfechos. El objetivo de nuestros deseos no era lo que esperábamos, y a veces hasta nuestra situación se complicaba. Después de que tal proceso continúa por un largo tiempo, un día finalmente decimos: querido Señor, que se haga tu voluntad. Abandono el tratar de comprender la realidad de una manera independiente, y ya no pienso que puedo percibir y controlar todo con esta mente limitada. Esta es la modalidad de Señor, que se haga tu voluntad, que permitió que los sacerdotes en el antiguo Egipto utilizaran rituales de manera que eran espiritualmente potentes. Cuanto más podamos absorber esta conciencia de rendición, más podremos avanzar en nuestros caminos espirituales hacia la meta de amor, de incremento y servicio al Señor. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare